queridos educandos, a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la licenciada Celia María Aguiluz Rivera del municipio de El Progreso, departamento de Yoro. Les impartiré la clase de Ciencias Naturales de sexto grado. Espero que estén bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para el cuidado de la salud y, por supuesto, quedándose en casa. En esta ocasión vamos a desarrollar la lección número 38 con el tema Leyes y Ambiente. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Leyes y el ambiente es el tema que vamos a tratar en este día, el cual también ustedes van a aprender mucho. Y empecemos aprendiendo sobre las leyes y el ambiente. Según la Constitución de la República de Honduras, corresponde al Estado conservar el medio ambiente con el propósito de proteger la salud de las personas. Para ello es necesario la explotación técnica y racional de los recursos naturales. Es así como el 26 de febrero del año 2008, en el decreto número 156-2007, se publica en el diario La Gaceta la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Este concepto es muy importante, el cual usted debe de aprender. La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre es un documento de carácter legal que establece pautas para el desarrollo sostenible y se rige por los siguientes principios que vamos a ver a continuación. Si a usted le preguntan cuál es la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ¿qué es? Usted va a responder que es un documento de carácter legal. Todos estos son puntos claves que estamos explicando el día de hoy, el cual usted debe de aprender. Continuemos con los principios básicos de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Aquí tenemos una imagen para que se vayan haciendo una idea. ¿Cuáles son esos principios básicos? Tenemos como punto A la regularización, el respeto y la seguridad jurídica de la inversión de la propiedad forestal estatal y privada, garantizando la posesión de los grupos campesinos, comunidades, sus derechos y obligaciones relacionadas con la protección y el manejo sostenible de los recursos forestales. Este punto es importante porque hay una regularización, o sea, está regularizado todo, está bajo control todo lo que la vida de los campesinos debe de hacerse para que haya una protección con los recursos forestales. Continuemos con nuestro punto número B, con nuestro principio B. El manejo sostenible de los recursos forestales, hídricos, biodiversidad, genéticos, recreativos, paisajísticos y culturales, a través de planes creados en función de su categoría y objetivos de conservación. Deben de ser conservados cada uno de estos puntos que acabamos de leer. Algunos términos ya los hemos explicado anteriormente en las diferentes clases anteriores. Continuamos con nuestro siguiente principio, el principio C. El desarrollo sostenible de los recursos naturales, fundamentando en la investigación científica aplicada. Es muy importante. Continuemos con nuestros siguientes principios básicos. Ahí tenemos pues otra imagen que usted debe de observar. Y continuemos con nuestro inciso D. La conservación y protección de las áreas protegidas y la vida silvestre, así como la protección de su potencial genético y los recursos hídricos. Es importante esta conservación y esta protección en estas áreas. Nuestro siguiente inciso. El acceso y la participación de la población en el manejo sostenible de los recursos forestales públicos de las áreas protegidas y de comanejo, propiciando sociales y ambientales bajo principios de equidad,
That's muy importante. Y nuestro siguiente inciso, el inciso F, la obtención de bienes y servicios ambientales derivados del manejo y de los recursos forestales, de las áreas protegidas y de la vida silvestre. Siempre es importante la protección de las áreas protegidas y de la vida silvestre. Es importante. Siguiente inciso es nuestro inciso G. Declarar prioridad nacional y facilitar el establecimiento de bosques a partir de métodos de regeneración natural, forestación y reforestación. Estas palabras son claves y son muy importantes. Forestación y reforestación. Usted ya sabe qué significa, ¿verdad? Estas dos palabras. Y es importante para tener nuestros bosques con vida, ¿verdad? Es importante. Y nuestro último principio es declarar de prioridad nacional la transformación de la madera para generar valor agregado al bosque y potenciar la generación de riquezas a través de empleo y exportaciones de producto terminado. Cada uno de estos principios son muy importantes que ya están dados y que están establecidos. A continuación, pues tengo unas imágenes que he puesto para que ustedes pues hagan conciencia sobre lo que estamos hablando. Ahí tenemos el planeta, ¿verdad? En forma de corazón. Ustedes lo miran cómo está ahí palpitando, porque es importante tener un planeta saludable, pues para que tengamos vida saludable también. El estado de Honduras, con el propósito de conservar los ecosistemas, bienes y servicios que proveen, han establecido una serie de acciones dirigidas a cumplir con ese objetivo. Estas acciones podemos mencionar, ¿verdad? La firma de convenios de manejo, estudios, estrategias y la creación de un fondo de áreas protegidas. Los convenios y estrategias son acuerdos entre diferentes estados donde las partes se comprometen al cumplimiento de normas establecidas, o sea, al cumplimiento de que estas áreas sean protegidas, sean cuidadas, sean reforestadas, no sean dañadas por el propio ser humano, ¿verdad? Entonces, el estado ha puesto un propósito de conservar cada ecosistema que les estoy mostrando ahí en esas imágenes. Ustedes ya conocen lo que es un ecosistema, ya conocen toda la biodiversidad que hay en cada uno de los ecosistemas y el estado ha puesto este propósito de conservarlos, de cuidarlos. Entonces vamos a conocer esos principios tratados, ¿verdad?, que se han dado para la protección y cuál es el objetivo. Esta tabla que les estoy mostrando a continuación está en su libro. Aquí está resumida, pero en su libro está completa. Usted puede ir viendo la presentación y puede estar con su libro también para que vayamos discutiendo cada una de ellas. Ahí están los principales tratados internacionales legalizados por Honduras y están los principales objetivos de cada uno de ellos. Tenemos el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es su objetivo? Crear conciencia para reducir y estabilizar las... Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Ajá, están en clase, muy bien. Las concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera y permite la adaptación naturalmente al cambio climático de manera que la producción de alimentos no se vea amenazada. Tenemos el siguiente convenio. El siguiente tratado, vamos a ver quién lo lee conmigo. Muy bien, gracias por ayudarme a leer. Convenio sobre la diversidad biológica. Vamos a ver cuál es el principal objetivo. Excelente, la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus competentes, la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Muy bien. El siguiente punto, ¿cuál es? El convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Vamos a ver quién quiere leer el principal objetivo.
Gracias por ayudarme a leer. Proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos resultantes de la modificación de la capa de ozono. Excelente. Esta tabla está en su libro. Puede usted acompañarme a estar leyendo cada una de las partes de esta tabla. El siguiente tenemos la Convención sobre los humedales de importancia internacional. ¿Y cuál es su principal objetivo? Prevenir la pérdida de humedales, su conservación y su flora y fauna. Tenemos el siguiente, la Convención Internacional para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. Muy bien, y su principal objetivo es promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de la tortuga marina y de los habitantes de los que depende, ¿verdad? Y tenemos el siguiente, convenio de la lucha contra la desertificación en los países afectados por las sequías graves o desertificación, especialmente en África. ¿Y cuál es su principal objetivo? ¿Alguien lo lee? Muy bien, adoptar medidas adecuadas para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. Y por último tenemos el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre y su principal objetivo es la protección de ciertas especies de fauna y flora silvestre contra su explotación excesiva mediante el comercio internacional. Entonces, usted puede repasar cada uno de estos principales tratados en su libro porque ahí los tiene, puede estudiarlos, puede leerlos detenidamente y también conocer cuál es el principal objetivo de cada uno de ellos. Entonces, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido sobre el tema, ¿verdad?, de lo que explicamos en este día sobre las leyes y el ambiente. Y recuerde que te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!